Competidores, el justo homenaje a la bicampeona ecuatoriana que demostró ser gran competidora, que nos representó en Paraguay, en Calle 7 Internacional, que volvió con los sueños, que permitió que la otra bicampeona llegase a ser bicampeona porque le dijo, primero estás tú, que tienes historia, que yo que recién tengo que aprender. Hoy la China Muñoz me entrega un casco. Hoy lo único que le puedo decir es la China. Es la China. La bicampeona. La que llegará a ser de las mejores comunicadoras, y así se lo propone. No ha ganado nada. Hoy empezó. Hoy dio un paso firme en un peldaño que se llama carrera hacia el éxito. Depende de ti y únicamente de ti que eso se dé. Fuerte el aplauso para ella. Despedimos a la China. China Muñoz. Abandona la competencia, la bicampeona histórica. Los mejores momentos. Sus momentos en una trayectoria amplia, en casi 2 años. Dejando en alto Calle 7, dejando en alto los valores de nuestra competencia. Es como una película de Van Damme sin Tom Poe. No puede existir Calle 7 sin la China, pero existirá. Eso es lo cierto. Y hay una competidora que la sacó, que aunque hoy tenga lágrimas en su rostro, ayer tenía furia por ganar. Coraje, sed, hambre y ganas. Era precisamente Gladys Santos. El resto del equipo tendrá que ver cómo esto irá tomando forma, irá cambiando el curso. Pronto tendremos las instancias finales de Calle 7. Y solamente uno de ustedes, mujeres, podrá ser la campeona. Y uno de ustedes podrá decir, soy campeón. La historia se sigue escribiendo. Pasó una Karim Barreiro como bicampeona. Pasó también una China Muñoz que, aunque sigue en la banca, hoy se siente de que pasa un peldaño más. Vámonos a una pausa comercial y regresamos enseguida. La pregunta aquí, Rondale, ¿tendremos asesor? No sé, pero yo ya tengo casco y mínimo y venimos a competir. Vamos a la pausa comercial, ya venimos.